Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de nada, pedir disculpas por haber retrasado este vídeo. Lo quería subir ayer, tuve un imprevisto, no pude subirlo, pero ya estamos aquí con el evento especial del señor Hit, la leyenda viva del universo 6, donde vamos a explicar cómo funciona este evento, qué duración tiene, qué podemos hacer y qué podemos ganar. Así que es muy importante que compañero, compañera, actives la campanita y como siempre, bienvenidos al canal y bienvenidos, por supuesto, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans, bienvenidos a este evento, como hemos comentado, de Hit, del universo 6, la leyenda viva del universo 6. Ya sabéis que los eventos de Dragon Ball Xenoverse 2 me gusta jugarlos y más con todos vosotros, con lo cual vamos a hacer este evento y os voy a enseñar qué es lo que regalan. Como siempre, me gusta tener un poquito de pausa, de calma en este evento para enseñároslo. El evento trata sobre Hit y la duración. Bueno, el evento empezó el 7 del 9 a las 8 y estará disponible hasta el 13 del 9 a las 22. No se gana con puntos de combate nada especial, más que medallas TP y demás en este evento. Eso es importante comentarlo. Y los que tengáis los DLCs podréis conseguir llaves de personalización para personalizar y desbloquear habilidades para vuestros personajes ya creados oficiales de Dragon Ball Xenoverse 2. Mascotas CC, que las mascotas CC son aquellos compañeros que nos siguen en nuestras aventuras. Y diseños. La mascota CC es esto, ¿vale? Esto que veis actualmente aquí. ¿Qué os parece si vamos a buscar partida? Y enseguida nos vemos aquí como siempre en Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, como veis ya estamos los 5. Es fácil, me gusta hacer cortes aquí porque hay tiempos de espera, pero realmente lo que me llama bastante la atención es que en Dragon Ball Xenoverse 2 todavía sigue entrando gente a las partidas, aunque sean partidas de misiones experto. Una cosa que no os he explicado que estaría bastante bien, y es que este evento lo podéis hacer todos los que tengáis el Dragon Ball Xenoverse 2 o el Dragon Ball Xenoverse 2 Little, que es la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 reducida, ¿vale? Si quieres jugar más ampliamente al Xenoverse 2, tienes que comprar esta versión. ¿Dónde comprar el Xenoverse 2? De forma barata, increíble y ayudando al canal. Pues lo puedes hacer a través de Instant Gaming, que lo tenéis abajo en la descripción, y donde vais a, obtener un descuento increíble y ayudar así al canal. Ahí podéis comprar vuestro Dragon Ball, ya sea Dragon Ball Z Kakarot, ya sea el juego que sea. Yo me he gastado más, he ahorrado más de $2000 en Instant Gaming y eso me ha ayudado, la verdad, mucho, ¿no? Leyenda viva del universo 6. Vamos a ver qué podemos hacer con nuestro querido compañero Hit. Tenemos 5 minutos para completar el evento. Nosotros vamos a cargar el Ki. Siento que este vídeo se esté subiendo tan tarde, pero es que me he liado. Pero bueno, yo creo que los Saiyans están ahí siempre para darle al botón de like a los vídeos y para darle bastante, bastante caña, ¿no? Entramos en modo bestia. Vale, y una vez entramos en modo bestia ya. No sé por qué he hecho la... meditación, porque no me sirve para nada. No me sirve para nada meditación ahora mismo. Ahora sí. No le hemos dado ningún golpe a Hit, ¿eh? No le hemos dado ningún golpe a Hit. Eso es algo que no se puede permitir, ¿eh? Eso es algo que no se puede permitir, gente. Ni un golpe a Hit, tú. Ni uno. Ni uno. Vamos para allá. Vale. Vale, le han roto la resistencia. No sé si quedaré top 1 de daño. Ahí hay uno que está utilizando rugido gigantesco. Hay uno que está utilizando rugido gigantesco, que es... es una habilidad que realmente recomiendo utilizar, porque ya os lo he dicho muchas veces, para los eventos experto da igual quedar bien, hacer combos bonitos. Lo que tenéis que hacer en las misiones expertas son conseguir puntuación, y la puntuación se consigue con los puntos de combate. Digásemos, la contribución se consigue haciendo daño. ¿Y cómo se hace daño? Con un kit de habilidades bastante buenas para Dragon Ball Xenoverse 2, que es lo que os estoy explicando ahora mismo, que es meditación junto a unas almas y junto a granada ligera, Kamehameha por 10, pero rugido gigantesco sobre todo, ¿vale? Esas habilidades son habilidades de DLC, o sea, con lo cual vais a necesitar el DLC y estar, por supuesto, al nivel 99. Eso es muy, muy interesante, muy importante, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta
y que lo sepáis. Si no, no haréis absolutamente nada. Absolutely nothing. ¿Vale? Mirad cómo le estamos pegando bastante caña. Pues le estoy dando, ¿eh? Top 3 a lo mejor entro. Top 3 a lo mejor entro, ¿eh, gente? A lo mejor top 3 entro. Siempre me gusta acercarme al objetivo, acercarme al compañero. Las misiones Little son misiones bastante fáciles, bastante sencillas, pero que aún así, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Para a la hora de realizar combos, combinaciones y demás, pues estar al tanto, ¿vale? Porque eso no significa que el boss sea complicado. Creo que por primera vez podríamos eliminar a Hit. ¿Podríamos quitar la barra de vida de Hit por primera vez? No lo sé, ¿eh? Tiene 36.000. Si no le damos, seguro que no. No, 36.000 es mucho lo que tiene de vida. Es mucho lo que tiene de vida. Quedan 2 minutos. 34.000. Tendríamos que quitarle la vida súper rápido. 33.000. Tendríamos que quitarle la vida súper rápido en 2 minutos. Es que me gustaría, para que vieseis que se puede eliminar a un enemigo en una misión experto. De hecho, algunas veces los hemos eliminado, pero ahora mismo no puedo mostraroslo. Ahora mismo no puedo mostraroslo. Estaría genial, ¿eh? Pero ahora mismo no puedo mostraroslo. A ver. ¿30.000? No. Vamos a hacer una buena contribución, pero no voy a poder, no vamos a poder. Qué lástima, quería bajarle la vida a Hit. Esto con el veneno y quitándole bastantes cositas a Hit se podría hacer, ¿eh? Se podría hacer. Lo que pasa que 28.000 es mucho. Es mucho daño, ¿eh? Es mucho daño lo que hay que hacer. Y quedan apenas 50 segundos. Más se mueve mucho. Detecto que Hit se mueve mucho. Vamos. Vale. 25.000. No llegamos. Le hemos bajado bastante, ¿eh? Aunque no lo parezca, gente, le hemos bajado bastante a Hit. Pero como ya os digo, quería quitarle la vida y no ha sido posible. Pero bueno, estáis viendo que el evento en sí es espectacular. O sea, es decir, yo con esas cosas alucino muchísimo. Alucino muchísimo con esas cosas. 9 segundos. 6. 4. Vamos a ver si puedo hacerle un último rugido gigantesco. Sí, un último rugido gigantesco siempre se le puede hacer a nuestro querido amigo Hit. Ahí lo tenemos. Muy bien. Muy bien. Se nos ha quedado el personaje inclinado un poquito. Vamos a ver si nos han dado algo que os podamos enseñar en este evento. Evento de Hit. Hemos quedado primero con bastante contribución, con lo cual estoy bastante contento. No me han dado ninguna captura de pantalla, ningún diseño. Normalmente me suelen dar diseños. En esta ocasión no nos han dado ninguno. Tenéis el evento de Hit. Tenéis un combo. Haré un vídeo, ¿vale? Haré un vídeo enseñándoos los combos para los personajes, las mejores habilidades y demás, ¿vale? Para que vosotros podáis tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, espero que os haya gustado el vídeo. Sé que se ha subido tarde, pero espero que le deis al botón de like, os suscribáis, que activáis la campanita. Y nos vemos como siempre en otro vídeo aquí en el canal con mucho más Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.